Bienvenidos y con este ritmo musical que invita a seguir participando del verano, le iniciamos otra vez más esto que llamamos TDC Noticias. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Viernes, cerramos la semana con muchas noticias que queremos compartir para que en Firmat y en la región estén muy bien informados. Vamos a comenzar ya con los títulos que, por supuesto, tienen el detalle más importante de lo que compartiremos en el día de hoy. El intendente Leonel Maximino presentó y puso en funciones junto a los comisarios que están a cargo a este señor, a Silvio Rizzo, que es quien va a estar adelante y al frente de la comisaría 13. En la ciudad de Firmat, en el barrio Fredrickson y sobre el final, allí en el final de la calle Belisario Roldán, se dio el puente y un camión que venía pasando allí en los últimos días terminó cediendo junto con el puente, fue en el barrio Fredrickson. Incendio en el centro de la ciudad de Firmat. Se produjo en un local de una galería firmatense y allí estuvieron las cámaras de TDC Noticias hablando con uno de los integrantes del Cuerpo Activo Bomberil de la ciudad, Norberto Marquesini. La palabra del campeón, del técnico campeón. Seguimos con los festejos de Rivadavia, que finalmente se llevó el torneo de la Benadense del año 2015. En la agencia Lotería Cash, ubicada en la ciudad de Firmat, en Córdoba y Tiro Federal, robaron, ingresaron por un vidrio lateral. No es la primera vez que le pasa, hace más de un año le había pasado una situación similar en otro ventanal. Además, estaremos hablando de lo que está sucediendo, de lo que va a acontecer, mejor dicho, en el Precosquín, porque hoy llega a la final el ballet municipal junto a la gente de Villa Cañas participando. Allí tenemos contacto en vivo con Nicolás Ruffini. Se viene el básquet y en el básquet argentino y Firmat se ponen en marcha. Uno en la ciudad, otro en Santa Fe. Hablamos con Ariel Rodríguez, Ariel Romero, el correntino que juega de base para Argentino. Además, también vamos a hablar con Fidel López, quien es uno de los integrantes de la agrupación Mocoví, que existe de la comunidad que reside en la ciudad de Firmat, porque recibieron ayuda por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por el lado de Firmat y en la Liga Provincial de Clubes, hablando de básquet, Manu Sánchez, el entrenador, habla de lo que será la presentación de Firmat en Santa Fe y el regreso de Emiliano Estenta. En el día de ayer, aproximadamente 7:30 de la tarde, en calle Italia, donde está ubicada la comisaría 13 de la ciudad de Firmat, el intendente Maximino, el comisario Rodas, presentaron oficialmente a quien estará a cargo en lugar de Oscar Salva en esta dependencia. Se trata de Silvio Rizzo, quien está viviendo actualmente en Firmat y será a cargo de esa comisaría, la número 13. Renovando fuerzas, siguiendo con la misma metodología que implementamos de hace mucho tiempo, poner gente de la ciudad de Firmat, con lo que eso representa, el doble compromiso, no solamente cumplir su rol como lo marca la ley, defendiendo el uniforme de la policía como un verdadero funcionario público, sino también en este caso con la responsabilidad de ser de la ciudad de Firmat, como decía recién el comisario Rizzo, flamante comisario de la 13ª. Nosotros, el Estado local, como intendente de la ciudad, seguir trabajando de manera incansable para contribuir con esto, como dije siempre yo. No soy ni juez, ni comisario, ni fiscal, pero soy el intendente de la ciudad y además de ser intendente, soy padre, soy vecino y voy a seguir haciendo lo que está a nuestro alcance y mucho más para que Firmat siga siendo una ciudad segura, trabajando de la mejor manera, siempre dentro del marco de la ley y el respeto a las normas. Así que bueno, en ese caso le damos la bienvenida al comisario Rizzo, agradecer el trabajo que ha hecho Oscar Salva, estando a cargo de la comisaría, lo vamos a seguir teniendo en la ciudad en un rol que tiene que ver con la fase investigativa, que es algo que nos estaba faltando desde el punto de vista de la investigación para los hechos que se dan en la ciudad y hay veces que no teníamos gente. Él es una persona que conoce mucho el territorio de Firmat, no solamente el barrio Fredrickson, sino todos los barrios de la ciudad, y eso nos va a permitir a nosotros, junto con el trabajo de Pellegrini, más el apoyo, en este caso de las fuerzas policiales, contribuir a, bueno, ojalá no tengamos más delitos, de hecho de robo, pero en el caso de que eso suceda, tener más gente trabajando en la fase investigativa, que es lo que en algunos casos estamos fallando, ¿no? Porque hay hechos que se producen y no lo estamos esclareciendo, no se están esclareciendo en este caso, y eso es el reclamo de la ciudadanía. Comisario, lo vemos convencido, afirmando lo que dice el intendente, pero también vemos, y estamos en una cuadra aquí importante del barrio, con mucha presencia policial caminando las calles. Sí, hoy contamos con efectivos que han venido desde otros lugares de la provincia. Esto se ha venido reiterando, hemos estado coordinando tanto con Pellegrini como con el intendente, con el jefe de la Unidad Regional, Torterola, trayendo efectivos de Rosario, de las PAT, de Casilda, del Grupo Especial de Casilda, ha venido también a colaborar con nosotros el Grupo Especial de la Ciudad de Bella Constitución.
Así que estamos trabajando un poco, como dijo el intendente, en mejorar la seguridad de la población de la ciudad de Firmat. Antes que nada, los efectivos, sí, esto que decía que han llegado, ¿se van a quedar por un tiempo determinado? Vienen una vez... Circunstancialmente. Están viniendo circunstancialmente, una vez a la semana, una vez cada 10 días. Lo hacen aquí en Firmat, en el Hortondo. También estamos trabajando en este momento en Venado Tuerto. Y refuerzan un poco el personal que está... Hoy, con algunas faltantes porque están de licencia, pero refuerzan la actividad preventiva, sobre todo. Y con respecto a Salva, que decían van a tener un ascenso o una función diferente. En realidad Salva colaboró con nosotros, estamos muy agradecidos por eso, en cuanto a llevar la conducción de la Comisaría 13, pero puntualmente lo estamos derivando a trabajar a otra dependencia que tiene que ver con el área investigativa, ¿sí? Sobre todo apoyando a la Policía de Investigaciones que tiene la zona aquí de Melincué, que comprende afirmar y va a estar trabajando en conjunto con esa gente. Fue ayer a las 7:30, 8 menos cuarto de la tarde, sobre la comisaría 13. Ahí estaba también Oscar Salva, quien estará en la parte investigativa. Y no solamente hablaron de este tema, sino que hablaron también de lo que será el comando radioeléctrico. Exactamente. Lo va a contar, va a dar detalles el propio intendente de la ciudad de Firmat, Lionel Maximino, en la próxima nota, donde va a dar detalles de esta nueva fuerza de seguridad que estará trabajando en una oficina que se instalará en la terminal de ómnibus de la ciudad. Por otra parte, hizo alusión a las tres flamantes unidades móviles 0 kilómetros que contará ahora la ciudad de Firmat. La ciudad de Firmat recibió 3 móviles 0 kilómetros para ser afectado, bueno, al futuro, que en los próximos días lo vamos a tener acá en nuestra ciudad, el comando radioeléctrico de la ciudad, como así también al servicio del 911. Son dos servicios que estamos incorporando a la ciudad en base a gestiones que se han hecho. Así que esto tiene que ver, bueno, con generar un nuevo puesto, un nuevo área de control dentro de la ciudad de Firmat, más allá de la cuarta, la 13ª y la Comisaría de la Mujer, vamos a tener un comando radioeléctrico en el cual, bueno, vamos a tener un jefe de comando con móviles funcionando, dando vuelta, patrullando la ciudad en un trabajo de prevención, las 24 horas del día, los 365 días del año, conectado con el 911. Vehículos con GPS, con toda la tecnología, o sea que vamos a tener más vehículos, más tecnología, más personas, más personal, mayor patrullaje. Bueno, un poco lo que la gente y la ciudadanía viene pidiendo, viene reclamando, y bueno, nosotros a través de la municipalidad, junto con el coordinador de seguridad y el acompañamiento de las fuerzas policiales, hemos llegado al gobierno de la provincia de Santa Fe, le hemos hecho un pedido al ministro, y el ministro hoy ya, ¿cuánto hace que estuvo confirmado? Menos de un mes, cuando estuvimos recorriendo algunos lugares de la ciudad, bueno, hoy ya nos entrega 3 vehículos, y ojalá, bueno, en los próximos días, un poco recién hablaba acá con Javier, va a estar el jefe de la policía de la provincia junto con el ministro y todas las autoridades haciendo el anuncio, la inauguración oficial de este comando, que está a la altura de lo que va a ser las grandes ciudades, ¿no? Y te pregunto esto porque el tema del GPS, por ahí la gente lo ubica por un auto común, pero trabaja, el llamado ingresa y a su vez quien está determinado en un lugar puede, a través del GPS, puede ubicar quién está más cerca para ir a cubrir un caso, más o menos así, a rasgos generales. Es sincronizado con el 911. Nosotros el 911 lo vamos a tener funcionando en la terminal de ómnibus, en el local cuando vos entrás, a la izquierda. Están ahí refaccionando. Donde estaba la oficina de recepción. Pero es como vos decís, una llamada de un vecino al 911, automáticamente el operador o el despachante del 911, al ver de dónde viene el llamado, a través de los GPS que tienen los vehículos que están dando vuelta por la ciudad, no van a estar en la comisaría, por eso la importancia del comando, van a llamar al vehículo que más cerca esté del lugar donde se cometió el ilícito. Así que esto es un avance muy importante y va a trabajar articuladamente con el 103. El 103 municipal va a seguir estando más abocado a lo que tiene que ver con cuestiones municipales, ¿no? De emergencia vinculada a cuestiones de la municipalidad, y el 911 manejado exclusivamente por autoridades policiales, por personal policial, en el espacio que se va a generar ahí en las terminales de ómnibus. Como todos saben, la inseguridad es un tema muy sensible que de día se modifica, y no solamente cuando hablamos de combatir la inseguridad, hablamos de tener más policía, más móviles, bueno, en este caso todos los dispositivos que se han implementado del Ministerio de Seguridad de la Provincia, acompañado de la Municipalidad. Hoy también tenemos que decir que estuvo Piqui presente, ha venido gente de la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia, haciendo un trabajo, el director de Seguridad Comunitaria, haciendo un trabajo de territorio, porque el trabajo de él, más allá de ser este trabajo de tener relación con la policía, también va a ser un abordaje que se va a hacer en los distintos barrios de la ciudad, y hoy ya en la municipalidad estuvieron trabajando ellos con gente de la provincia junto con el personal, el gabinete social de la municipalidad, para instrumentar, buscar datos, información del trabajo que se viene haciendo de la municipalidad hace tiempo, para poder articularlo y ensamblarlo con el nuevo dispositivo que se va a implementar de la provincia de Santa Fe en nuestra ciudad a través del coordinador de seguridad comunitaria. O sea que también es un tema que tiene que ver con la contención, con la inclusión, con los talleres, con las capacitaciones que se van a dar en distintos barrios y que se va a sumar al trabajo que se viene haciendo con el comando, bueno, con los patrullajes y bueno, todo lo de las herramientas que hoy dispone la ciudad de Firmat.
Son tres los móviles que se entregaron ayer por la mañana para la ciudad de Firmat. El 911 es ya un hecho. La terminal usted ingresará y verá que hay un lugar donde estaban antes los kioscos que se está refaccionando para que allí funcione el 911 con personal y será la primera vez en la historia que tenga un comando radioeléctrico en la ciudad de Firmat. Ahora hay más novedades, Eduardo. Sí, señor. Y lo que le quiero contar tiene que ver con algo que se dio en el barrio Fredrickson. Específicamente al final sobre la calle Belisario Roldán, que es la calle que va para la escuela Jacinto Fernández. Allí sobre el final, que hace tope, un camión venía pasando y se dio el cemento de ese puente que hay allí, lógicamente. Entre las lluvias, la canalización que se va ensanchando, ahí está Belisario Roldán y Cuyo, muchas gracias, señor director, nos encontramos con este camino cortado, que no genera tanto problema porque el camino es el final, entonces no es en cuadras anteriores, sí. Es un canal profundo, ancho, con el cual los chicos que habíamos dialogado ahí, que estaban hablando, ¿no? Los hermanitos Romero y también su amiguita, la chica Altamirano, después me voy a contar el nombre de Candela, creo que Altamirano y los hermanitos Romero que estaban allí, nos contaron todo y nos fueron diciendo, Candela, muchísimas gracias, Candela Romero, que estaban allí, por eso los nombro Candela Altamirano y los hermanitos Romero, con Nicolás, que nos contaron también ellos que habían visto y que, entre otras cosas, también le pedíamos que no se acerquen al canal. Básicamente nos decía que había estado la policía hacía minutos sacando a algunos chicos que estaban allí jugando. Llama la atención, uno cuando es pibe sabe que puede meterse en un lugar donde no lo hace habitualmente. Se dio un puente, puede estar por abajo por el canal, pero en estos tiempos donde la tierra está muy floja, donde las lluvias son muchas, la verdad que no hay que hacerlo. Y ahora tenemos que hablar, Eduardo, de otro tema que preocupó a los vecinos de la Firmat, por lo menos aquellos que viven en la calle Buenos Aires, en las inmediaciones de la galería donde actualmente funciona en Radio Firmat. Porque allí fueron ellos los que vislumbraron el foco de un incendio en un local donde comercializan cuestiones vinculadas con el Reiki. Ellos llamaron a los bomberos, pero fue ahí. En primera instancia llamaron también al propietario del local, pero fue allí donde se generó una polémica porque el propio dueño del local no podía ingresar porque no funcionaba la llave, no podían abrir la puerta del mismo. Los bomberos intentaron hacer fuerza, querían entrar allí, pero el propietario se negó a que rompan el vidrio, a que ingrese por la fuerza. Va a ser el propio Norberto Marquesini, integrante del Cuerpo Activo Firmatense, quien cuenta cuál fue la situación que se dio en torno a este incendio en el centro de la ciudad de Firmat. Atención Firmat y zona. Llega desde Santa Fe Capital, Tecnohogar Viviendas. Casa con ladrillos, de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Entrega a convenir y cuotas fijas y en pesos. Atenderemos los días 14 y 15 de enero en el Hotel Posta de Juárez, calle Sarmiento, número 1111. Reservas al 0800-777-0997. O envíanos tu consulta por WhatsApp al 3424-389086. Tecnohogar Viviendas. Tecnohogar Viviendas. Tu lugar, tu casa. El problema que se suscitó es que cayó al lugar, llegó al lugar la persona que alquila y las llaves que tenía no le funcionaban. Aparentemente, en vez de dar las dos vueltas, las sacaron con una sola vuelta y después no pudieron abrir. ¿Qué vieron desde afuera? Bueno, se veía como un resplandor y una claridad de llama. Se veía el lugar con bastante humo. De hecho, en este momento estamos ventilando el lugar. Pero lo inédito es que tuvimos que pedir presencia policial para levantar un acta, ya que no podíamos actuar porque el dueño no quería que rompamos ninguna... O sea, que hiciéramos nuestra propia abertura. Era poder romper un vidrio, por ejemplo, forzar la puerta. Exactamente. O sea, prefirió perder lo que tenía dentro del local que un vidrio que corresponde a la puerta. En todo esto, lo que no vio la gente, ¿cuánto tiempo desde que ustedes llegaron hasta que le permitieron abrir el vidrio con el riesgo que suponía que siga avanzando el incendio? Y aparentemente, no sé, pero ya debemos llevar 15, 20 minutos en el lugar. Esto es inusitado, vos no se te había dado nunca. Yo la primera vez que me pasa algo así. Jamás me había pasado de llegar a un lugar y no poder ingresar. Por suerte, adentro, ¿con qué se encontraron? Bueno, nos encontramos con todo lleno de humo y unas pequeñas brasas que lo terminamos apagando con un sistema de rociadores. Una historia más con un final y un detalle, con un final feliz, pero con un detalle inesperado. Sí, porque inclusive cuanto antes se actúe,
el humo trabaja, o sea, acordémonos que el humo destruye tanto o más que el fuego. Además no había posibilidad de que saliera. No, estaba confinado en el lugar. A nosotros lo que nos preocupaba era el local de ropa que está detrás de este local. Así que hicimos mediciones con el pirómetro. Las temperaturas daba baja, pero no se daba por extinguido el siniestro. O sea, ahora podemos decir, cuando nos vamos y retornamos a base, que ya el trabajo fue finalizado con éxito. Vamos a aclarar acá, porque es importante. Los bomberos saben que lo que tienen que hacer es extinguir el incendio y si no se puede entrar, tienen que romper. El dueño, el propietario del local, dijo que no quería que pasaran, llamó a un cerrajero. Muchísimas gracias, Santi. ¿Qué pasó? Tardó 15 minutos en todo eso. Si había algo más que podía suceder, por suerte no pasó, los bomberos lo que decían es, nosotros queremos cubrirnos desde el punto de vista legal, que queremos entrar y no los dejan, por eso pedían una especie de acta. Pero lo lógico es que, bueno, ante una situación así, por suerte no pasó mayores, en todo caso se puede romper el vidrio, para ver si se puede abrir la puerta. Pero, bueno, se plantó el dueño, hizo que no, los bomberos no aceptaron esa decisión, pero quisieron aclarar que ellos dejaban en constancia de un acta, y por eso también citaron a la policía, que no los dejaban entrar a parar el incendio. Por suerte era una lámpara, además la preocupación de los vecinos de toda la galería, porque no era una sola responsabilidad de quien estaba allí en ese local, sino también de quienes tenían otros locales. Vamos a hacer una pausa. Cuando venimos, mucha más información, porque hoy se vivirá la final del Precosquín, donde estará Firmat representado junto a Villa Cañas, participando en la etapa ya decisiva previo al Festival Nacional. Y además con un jurado que es de la región, Omar Fior del Mondo, es uno de los jurados y estaremos hablando con él tras la pausa. Tener todos los días un menú ejecutivo con los mejores sabores argentinos es inigualable. Compartir buenos momentos cada fin de semana con un excelente tenedor libre, elaborado con sabrosos platos y acompañado de un buen espectáculo en vivo, es el plan perfecto. Mientras vos disfrutás, tu coche permanece en nuestro estacionamiento. Las mejores parrilladas, excelentes menús, exquisitos vinos, en el mejor ambiente. Parrilla Restaurante Don René. Bien nuestro. Reservas y delivery al 3465-660909. Ruta 33, kilómetro 685. Firmad. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica. Y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI, cupos limitados. Solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat, 03465-423-955, 424-220. Italia 301 Corral de Bustos. 03468-422-066. Hay una tarjeta que te respalda. Una tarjeta que siempre suma beneficios. Mutualcard. Una tarjeta que se hace fuerte en la región porque es confiable y siempre responde. Mutualcard se acomoda a tus necesidades. 6 cuotas sin interés, todos los días, todos los rubros. Y plan ahora 12 sin interés. Mutualcard es la tarjeta de nuestra región. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201.
Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Muchas veces, una copa te puede dar un mal trago. Solo toma conciencia. Es un mensaje de la Municipalidad de Firmat. Pensamos en todos. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA Melinquien. Más que un gimnasio. Gimnasio, pilates, powerplate, aquagym. Con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquien SPA desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinquien SPA. Sumate a la nueva experiencia integradora. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rglivingdesign.com.ar o seguinos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de sillón que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541 7173 1541 8310. RG Living Design, Melincue. Renacer es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado 1243, teléfono 424403. El comienzo de una nueva vida. En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional. En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03465 426-500. Firmat, Santa Fe. Continuamos haciendo TDC Noticias y como siempre tenemos página deportiva y sobre todo la de fútbol. Es tiempo de hablar de fútbol, es tiempo de hablar con Wenceslao Cepeda. Buen mediodía para todos. Seguimos hablando de lo que fue el evento de la semana porque Sportivo Rivadavia finalmente fue campeón del año 2015 en este 2016 frente a Studebaker de Villa Cañas. Ayer compartíamos lo que fue el resumen de la victoria del equipo del color Lusenhof, a quien vamos a escuchar, a él y al capitán del equipo, a Damián Sadel.
Atención Firmat y Zona. Llega desde Santa Fe Capital, Tecnogar Viviendas. Casa con ladrillos, de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Entrega a convenir y cuotas fijas y en pesos. Atenderemos los días 14 y 15 de enero en el Hotel Posta de Juárez. Calle Sarmiento, número 1111. Reservas al 0800-777-0997. O envíanos tu consulta por WhatsApp al 3424-389086. Tecnogar Viviendas. Tecnogar Viviendas. Tu lugar, tu casa. Sí, sí, realmente muy duro frente a un gran rival como lo es Studebaker. Tres partidos terribles. Y bueno, pudimos sacar una pequeña ventaja en este partido, donde lo fuimos a buscar. Studebaker también demostró, ya te digo, gran porte a la hora de presentarse en este partido y bueno, pudimos sacar esa diferencia que nos dio el campeonato. Arrancaron muy bien, después se emparejó un poquito. Sí, arrancamos creo que mejor que ellos, después se emparejó, ellos tienen buenos jugadores, mucha dinámica y bueno, pudimos doblegarlo en un rebote de pelota parada. Muy contento, feliz por este grupo que bueno, terminó este maratón del 2015. ¿Se merecían este final? Yo creo que sí, por todo lo que vivimos. Vos hablás con la gente de Studebaker y también se mereció un final feliz por todo lo que dio en este torneo, pero bueno, lo pudimos ganar. Para nosotros es bárbaro poder cerrar con un campeonato después de haber sufrido lo que pasamos ahí en Bahía Blanca, así que cerrar el 2015 de buena manera con este campeonato de liga. Sí, la verdad que sí, muy contento. Conseguí otro título con este club que no tiene mucho, ¿verdad? Bueno, recién hablábamos con Luce, como decía, este grupo se merecía este final. Sí, se merecía lo mínimo, se merecía este final. Después de lo que pasó en Bahía Blanca, quedamos muy golpeados. El ascenso no lo devuelve más nadie, pero esto es una manera de desahogarnos. El equipo se merecía terminar el año con un título y gracias a Dios se nos dio. Bueno, ¿por qué ganaron hoy? Sí, porque tuvimos entrega, tuvimos voluntad, jugamos como jugamos todo el año, no quisimos hacer cosas raras. Y yo creo que si Rivadavia está bien, es muy difícil ganar, ¿no? Bueno, y ahora poco descanso, ¿no? Sí, ahora... No podemos respirar, mirá la fecha que se jugó la final. Como decís vos, tenemos una semana de vacaciones, a despejar un poco la cabeza con la familia, que tuvo atrás todo el año, mucho viaje, mucha concentración, mucho esfuerzo. Así que bueno, descansar una semana y volver con todas las pilas que empieza la pretemporada para el torneo argentino B. Para el próximo bloque tendremos más palabras de los campeones con algunas novedades de la Copa Argentina, de cuándo estará debutando Sportivo Rivadavia justamente en esa Copa y hablaremos de algunas novedades de Firmat y de Argentino. Ahí está, muchísimas gracias, Wense. El deporte siempre marca un punto importante para este programa y nosotros lo que queremos ahora es compartir unas imágenes de las que no queremos. Exactamente. Que tienen que ver con otro robo que se dio en la ciudad de Firmat. Digo otro porque se dio el de la aldea Jin hace unos días, donde hablábamos con el dueño. En este caso también se dio en un local comercial. Es la agencia de Quinielas Cash que nos presentaba el sector de la quiniela en este programa. Rompieron uno de los laterales de los vidrios, es un blindex, que es caro además reponerlo. Ingresaron por la madrugada, se llevaron cigarrillos, casi como una anécdota, y el sencillo, el cambio que utiliza, no la plata grande que uno puede estar cobrando todo el día, porque además recuerdo que cobra impuestos. Ahí estamos viendo una imagen tomada por Nicolás desde adentro, de esa misma ventana. Ingresaron rápidamente. Y en ese sector no tiene rejas, veíamos una parte del frente que sí tiene rejas, ese es el propietario Alan Zanini. Bueno, la cuestión es que además de llevarle ese sencillo, ese dinero que habrá estado en 700 pesos, le llevaron algo de cigarrillo, paquete de algunos, y le rompieron el monitor, que es por ahí lo más preocupante, el monitor con el que trabaja para cobrar impuestos en su computadora, el monitor quedó golpeado y bueno, es... Yo hablaba con ellos hace un año y medio atrás, le pasó lo mismo en otra de las ventanas, la que da sobre calle Buenos Aires, esta vez fue sobre la que da Tiro Federal. Lo que me decía Alan es que los vecinos escucharon aparentemente una explosión, que sería la del vidrio, a las 3 de la mañana aproximadamente. Entre las 3 y las 4 podríamos poner un horario. Después algunos de los vecinos ya temprano por la mañana le avisaron que se dieron cuenta que estaba roto. Ahí está, fíjese el monitor, la mitad negro, la mitad como corresponde, porque se rompió. Es mayor el costo de los daños que les causaron estos malhechores
a la agencia Calle, a la gente que trabaja allí, porque como decía Eduardo, se rompió este vidrio grande, que vale mucho dinero, también el monitor, y por cierto, es más grande el costo de todo eso, de lo que cuesta arreglarlo, que lo que se llevaron entonces los malvivientes esta madrugada en Agencia Cash en Buenos Aires y Perito Moreno en Firmat. Estamos en comunicación con nuestro nuevo compañero, hablamos de Nicolás Ruffini, que está nada más y nada menos en el lugar donde quisiéramos estar, Mario, en Córdoba, en Carlos Paz, en Cosquín. Nicolás, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, muy buenos días a todos ustedes, los compañeros en el piso y a toda la región. Estamos, tenemos la suerte de estar en la antesala del Precojín con los protagonistas, ¿no? Los protagonistas regionales. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Estoy con Pablo Poquet y con Mariano Duranchi, que son los directores de la compañía Academia Celeste y Blanco de Villa Cañas y el Ballet Municipal de Firmat, que nos representan. Hoy, justamente, se definió que hoy va a ser el día que les toca. Vamos a dialogar con ellos un poco. Pablo, Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo están en la gatera de esta presentación de hoy? La final del Precojín, con mucho nervio, con mucha ansiedad, pero con muchas ganas, ¿no?, de estar arriba del escenario, ¿verdad? Muchas ganas, sí, ansiosos. Bueno, preparándonos para... Pablo, ¿alguna sensación que quieras compartir con la región? No, la sensación es linda, el hecho de poder estar en una final, tenerlo a nuestras dos ciudades, en el caso nuestro particular, en los últimos años que se daba, y en el caso de Firmat, la primera vez que se dan, es un final que algo por tres chicos que he vivido, así que... Lo que van a mostrar hoy en el escenario es algo diferente a lo que vienen trabajando, ¿verdad? Lo que se viene viendo en las instancias anteriores, ¿es hay algo nuevo o es lo mismo como lo vienen trabajando, Mariano? Es un cuadro que forma parte del repertorio del festival, otro, escenario. Bueno, trabajamos con Pablo y modificaciones para la gente. ¿Ustedes tienen más o menos una idea de qué hora van a estar, en qué lugar les toca estar en el escenario Atahualpa Yupanqui? Y hoy nos toca el número 5, somos 5 ballet hoy y 4 mañana, nosotros nos toca el número 5 de ballet, así que calculamos que a las 10 de la noche comienza, a las 11 estamos bailando. ¿Cuántos son en realidad los que componen el ballet? ¿Cuántas personas están detrás de todo este proyecto, de este sueño de finalmente ganar y pasar al Festival Nacional de Folclore en Cosquín? Bailarines son distintas. Pues, atrás de los bailarines, padres, amigos, familiares, parejas, todo. Hermana de Pablo, de cocinera acá en Cocinismo. Bueno, hay un montón de gente que se mueve, aparte de... Eduardo, Santiago, ¿quieren hacer alguna pregunta? Acá los chicos están ya a punto de irse, pero dispuestos a responder lo que dispongan desde allá. No, por ahí nos costó escuchar, sobre todo cuando hablaban ellos. Fíjate si podés acercar mucho más el teléfono para que ellos estén, lleguen bien acá. A vos te escuchamos maravilloso. El tema es que ellos se nos escuchó muy bajo en cuanto a la cantidad que son y los que habías preguntado antes. Por ahí trasladar una pregunta que le va a hacer Santiago, trasladásela. Dos cuestiones. Dale, a ver, sí. Dos cuestiones, Nico, quiero que le preguntes a los chicos. ¿Esta tarde van a poder ensayan, lo hacen en el escenario o se lo toman para distenderse y estar tranquilos y prepararse para la noche? Y segundo, ¿cuándo se van a conocer los resultados de la final de este Precosquín? Sí, te escuchan los chicos, así que te responde, Mariano. Perfecto. Ahora ya nos estamos yendo para el escenario, a las 2 tenemos un ensayo sobre el escenario que son nada más que 15 minutos, así que es una pasada muy rápida. Marcación de ubicaciones y una pasada con música. Distendernos hoy no sé si será posible, porque volvemos, se acostarán un rato y ya arrancarán más que nada las mujeres con maquillaje y producción de todas esas cosas, que ya terminamos a las 10 del año seguro para irnos a la plaza. Ya saben, Pablo, el resultado, ¿cuándo se conoce en realidad? ¿Hoy mismo, mañana? No, todos los resultados los dan mañana cuando terminan. La de que 3:30, 4 de la mañana van a estar dando los resultados. Bueno, así estamos, con mucha atención. Ahora queremos ver algo más. Quería agradecer a toda esta gente que antes se supo, a la Municipalidad de Firmat, a la gente de Villa Cañá, al Club Firmat, que nos prestó el lugar ayer en la ciudad, y a todos los que estuvieron apoyándonos, ayudó económicamente, la Municipalidad, así que a todos ellos que hicieron posible que estemos acá,
Ahí estaba el agradecimiento. ¿Escuchás? Sí, para cerrar, sobre todo nos una perspectiva de cómo está el clima. Sabemos que el otro día en otra competencia los chicos terminaron ampollados por la temperatura, por el sol, porque el escenario está, lógicamente es el escenario mayor, y es a la tarde. ¿Cómo está la jornada ahí? Acá la temperatura en Cojín es 28 grados, es lo que está pensado un día soleado, y la verdad que por ahí parcialmente nublado, podríamos decir, pero es un buen clima, muy buen clima. No sé si ellos lo viven de una manera particular, este calor, esta temperatura. Hay que cuidarse, tomar líquido y cuidarse. Bueno, chicos, ya que... Eduardo, ¿algo más para agregar? No, desearle la mayor de la suerte. Ya habíamos estado con parte del ballet aquí y esperamos los resultados. Y el lunes los esperamos en la ciudad, ojalá que consagrados. Sí, bueno, que tengan suerte, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acá desde Cojín, la comunicación para CDC Noticias. Vamos a acompañar durante todo el día a los chicos y vamos a ver el lunes qué resultados podemos compartir con ustedes. Por supuesto que toda la ciudad de Firmada, la Villa Cañar, y todo el Departamento General López con toda la fuerza para que puedan llegar a los resultados que esperamos. Así que bueno, acá estamos. Gracias, Nicolás. Perfecta la información. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Y nosotros ahora, además de estas noticias, te contamos cuáles son las super promociones que renueva permanente para vos Supermercados Beltrán, porque tiene grandes productos en las tres sucursales en Firmat, en Vigán y en Alcorta. Mira qué productos, escuchá qué precios. Arveja sin alpa por 350 gramos, 3 pesos con 90. Lavandina espadín por 2 litros, 9 pesos con 90. Fideos terrabusi largos guiseros por 500 gramos, 12 pesos con 90. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. Es así, hacemos compras, saludamos a varios de los chicos. Y a Kiko le mando un saludo que siempre nos hace. Ante cualquier cosa que necesite en el supermercado Beltrán nos puede ayudar. Es tiempo de deporte también, uh-huh. Santi. Exactamente, y vamos a hablar de básquet. De lo que exactamente, tiene que ver... te invito a ver el básquet y en este caso tiene que ver con lo que llegará esta noche. El reinicio de la Liga Provincial de Clubes. Esta noche llega a la ciudad de Firmat Atlético Rafaela, argentino que viene de buena manera, nos cuenta su presente a través de su base. Hablamos del correntino Ariel Romero con esta presentación. La verdad que bueno, se descansa 2-3 semanas, pero se extraña también, así que volvimos con todo porque estamos haciendo el doble turno con el profe desde que llegamos, así que a full. Cerraron muy bien el año, eso es, me parece un punto importante para la confianza. Sí, nos pusimos el objetivo de ganar los últimos dos partidos. Bueno, caímos con Puerto, fue... ¿La iban ganando? Íbamos ganando, fue una derrota durísima. Pero creo que era el partido que teníamos que perder para levantar. Y nos pusimos el objetivo de ganar los últimos dos para ponernos bien y obviamente cerrar bien el año. Quizás el desafío en este inicio sea hacerse un poco más fuerte de local, marcar la diferencia. Perdieron uno, por ahí les costó trabajo otro y de visitante realmente le fue muy bien. Sí, la verdad que estamos jugando creo que mejor de visitante, pero el partido que perdemos se nos escapa obviamente por distracciones nuestras. La mala suerte de Omar, que se lesiona en el segundo cuarto. Pero creo que el equipo está muy bien, tiene muchas ganas, está entero. Bueno, Diego y el Pato se están poniendo muy bien, así que el equipo va yendo de la mejor manera. En el caso tuyo y desde lo individual, realmente te adaptaste rápido y muy bien. Sí, la verdad que sí, los chicos, Pablo, los chicos, los mayores, me hicieron sentir muy bien desde el primer día, así que entré, creo que... de 10 al grupo y me adapté lo más rápido posible. Lo bueno es que pudiste cargar pila y energía, digamos allí, en tus pagos. Sí, la verdad que esto es el receso que tuvimos. Disfruté a full de mi hija, de la familia, de mis amigos ahí en Corrientes, así que vine, fue una alegría al corazón, cargué un poquito de pila y volví. Esta noche, 21:30, en el Coloso Roque Basali, argentino recibe Atlético Rafaela. Después le contamos lo que va a pasar con Firmat. Esto después de la pausa y también vamos a hablar de otros temas porque, por ejemplo, la comunidad Mocoví de la ciudad de Firmat recibió ayuda por parte del gobierno nacional. Ya venimos. Renacer,
es una clínica de neurorehabilitación, cuidados oncológicos y paliativos. Atienden todas las especialidades y se realizan internaciones durante las 24 horas. Un lugar en el que las dificultades se transforman en desafíos que te inspiran a seguir mejorando. Descubrilo en www.grupocreciendo.com.ar. En Firmat, Carlos Casado 1243, teléfono 424403. El comienzo de una nueva vida. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Fierromec Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email, fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Adelantate al verano y no dejes que el calor te sorprenda. En Petenate Hogar, comprá tu aire acondicionado del 13 al 30 de noviembre y lo empezás a pagar en enero. Aire Filco 2500 frío, con gas ecológico, en 11 cuotas de 859,90. En Petenate Hogar, todo es más fácil. Sucursales en toda la región. Nuevo gimnasio interdisciplinario de SPA, Melinquien. Más que un gimnasio, gimnasio. Pilates, Powerplate, Aquagym, con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral. Melinquien Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura. Tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona. Gimnasio interdisciplinario de Melinquien Spa. Sumate a la nueva experiencia integradora. Pinturería Sur, representante oficial de productos RioPint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Clavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465-421-948. Firmat, Santa Fe. República Argentina. ¿A quién recibimos nuevamente, Santiago? Wenceslao Cepeda, porque hay más deportes.
Y hay más festejos, hay más alegría en Venado Tuerto porque Sportivo Rivadavia se consagró campeón. Vamos a escuchar a una de las figuras del equipo, que es Martín y Santa, que justamente fue campeón el año pasado con Juventud Unida de Santa Isabel, llegó a Rivadavia y termina consiguiendo este título. Y a uno de la cantera, a Julián Aguilera, que le dio el título al equipo de Lusenhof. Sí, sí, durísimo hasta el final. Creo que estábamos un poco relajados en el segundo partido. Pero bueno, sabiendo que estando bien este equipo era superior y creo que lo demostró el primer tiempo, era para ganar por un par más de goles. Pero bueno, a nosotros siempre todo nos cuesta el doble, así que bueno, se disfruta más también al haber sufrido tanto hasta el final. Sí, tuvieron un gran arranque y después fue un más parejo. Sí, sí, puede ser, sí. Sí, creo que salimos a comerlo, a entrar, primero 15, 20 minutos. Tuvimos nuestra chance, un tiro de Juan en el palo, una que la verdad que me cobra el juez de línea y como veo que levanta la bandera, el árbitro viene atrás mío y sigue, la verdad que no lo vi. Y bueno, y después creo que se hizo más parejo, ellos también pusieron, se jugó una final, como se tiene que jugar, y bueno, creo que pudimos encontrar el gol en el momento justo y después saberlo aguantar. Para vos un año durísimo porque tuviste la lesión, bueno, finalmente este final feliz, después también de la amargura del torneo argentino. Sí, 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 siempre me ha costado mucho todo. Pero bueno, siempre digo que es una bendición estar en este club, llegar a jugar finales del Federal B, que muy poco lo consiguen, que por ahí el periodismo local ahí en Villa Cañas no lo valora, no se da cuenta la magnitud que tiene, que jugamos ante Villa Mitre con 8.000 personas, pero bueno, que se ocupen de esto. Nosotros creo que estamos para cosas más importantes y bueno, teníamos que ganar este título para dejar algo en el club y bueno, lo pudimos lograr. Qué momento, qué felicidad, ¿no? Sí, la verdad que increíble, increíble, algo increíble. No encuentro palabras para la alegría inmensa después de tanta espera, de tanto esfuerzo, de todo, nada, creo que lo merecíamos, todo el mundo lo merece. Bueno, ¿qué sensaciones cuando viste que entraba la pelota? Porque entró justo al palo, el arquero estaba tapado. Y sí, la verdad que sí, no tengo muchos goles, así que me quedan bien grabados los goles. ¿Lo habías soñado este momento? Sí, sí, la verdad que en principio de año dije, este año voy a meter un gol y bueno, el último partido que quedaba era este y digo, tiene que ser, así que no puedo creer. Bueno, partido durísimo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un partido muy duro, la verdad que por todo lo que pasó, yo también muy duro el equipo, muy bien parado. Más que nada, por la parte psicológica, ¿no? Pasó tanto tiempo, con todo lo que pasó, no era una excusa para agarrarse, pero bueno, sí influía de alguna manera. Bueno, ¿ganaron bien esta serie? Y la ganamos, acá la gana el que más gana tiene. Ahí estaba la palabra de los jugadores de Sportivo Rivadavia, que descansará solamente la semana que viene porque tendrá Copa Argentina el 31 de este mes frente a San Martín de Mendoza, el primero en Venado Tuerto, después 10 días más tarde estará jugando en la localidad mendocina. Para alguna novedad de los equipos de nuestra ciudad, Finmat va a hacer el fútbol en el día de hoy. Vamos a estar ahí para charlar con Diego Quiroga y el lunes los estaremos escuchando. Y también hay que decir que Argentino ha vuelto a los entrenamientos. Adrián Loria y Carranza, que en principio se iba a ir a jugar a Carmen. Bueno, finalmente van a jugar los dos en Argentino. Se esperan refuerzos en el equipo de Casa Day para la semana que viene. Gracias. El domingo en la ciudad de Firmosa, que hablamos de domingo, fútbol, habrá un corte de energía de 7 a 13, Santiago. Y atención, Canía de Luca y Miguel Torres, porque también estará cortado, es por mantenimiento que realizará la empresa provincial de energía. A propósito de esto, después le vamos a contar algo que emitió la gente de Aguas Santafesinas. Estaremos comentándole algo de eso también. El Ministerio de Desarrollo de la Nación propició ayuda a los damnificados que forman parte de los diferentes pueblos aborígenes, pueblos originarios en distintos puntos del país, incluido la comunidad Cotapí de la ciudad de Firmat. En este caso, hablamos con el vicepresidente de dicha comunidad, Fidel López. Atención Firmat y zona. Llega desde Santa Fe Capital, Tecnogar Viviendas. Casa con ladrillos, de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Entrega a convenir y cuotas fijas y en pesos. Atenderemos los días 14 y 15 de enero en el Hotel Posta de Juárez. Calle Sarmiento, número 1111. Reservas al 0800-777-0997. O envíanos tu consulta por WhatsApp al 3424-389086. Tecnogar Viviendas. Tecnohogar Viviendas. Tu lugar, tu casa. El día 28 de diciembre se reúnen todos los pueblos originarios. Se hizo una reunión con la ministra de Desarrollo Social, que es Carolina Storlai, y que bueno, se hizo un grupo de pueblos originarios. Se hizo un tipo de asamblea para pedir lo que es chapa, lo que es tirantes, colchones,
todo, o sea, toda la necesidad que sufre lo que es los pueblos, o sea, los pueblos originarios, que por la inundación. Entonces, a base a eso, han salido camiones de Tucumán en esta semana, llevándole todos los productos estos que te estoy nombrando, a Misiones, a Chaco, a Reconquista, otro pueblo más que Salta, toda esa zona que fueron inundadas. ¿Y acá? Y acá que fue de última, que llegó hoy el último camión, que hoy a las 4 de la tarde ha dejado 200 chapas, 100 colchones, mercadería, o sea, todo lo que es útil para los inundados. ¿Y hablaste con la gente del barrio? Pues esto para la gente aquí del barrio, ¿qué es lo que están necesitando? Sí, acá, bueno, ahora se está haciendo un padrón. Mis compañeros, mis hermanos están haciendo otro tipo planilla para que mañana repartirle a toda la gente que fue perjudicado. Y los otros materiales que quedan de sobrante, eso va a ir donado a la otra gente que también están, pero no necesitan. En el caso de las inundaciones, de lo que vos caminaste el barrio, que fueron muchas las familias, ¿cuál es la complicación y cuál es también la solución que están esperando? Bueno, yo estuve trabajando hasta las 11 de la noche, hace una semana atrás, y mirando las casas que más perjudicadas que tuvieron en el barrio. Y más o menos el pedido fue para 35 familias. Y en realidad fueron más o menos dos evacuados. Pero te quiero decir que hubo gente que le han entrado agua por los techos y bueno, tiene como todo, problema cuando hay mucha agua. También aquí será lo bueno si hay chapas para poder, que ellos lo puedan reemplazar a quien le entró agua por el techo. Claro, no va a haber ningún tipo de problema entregársela también porque son de la comunidad. Otra cosita que quería agregar, bueno, agradecer al chico Araujo que hizo la gestión también. De Melincué. De Melincué, que también hizo la gestión para que nosotros hoy tengamos todo esto que estamos acá, que te vamos a mostrar dentro de un rato. Gracias, No, por favor, gracias a ustedes y bueno, desde la gente que del barrio, agradecido a todos por el apoyo que nos dan, o sea, mis compañeros, mi gente, y bueno, ojalá que todo esto se lo solucione y que bueno, que trabajemos todos en conjunto. Yo creo que acá no hay que mirar el color político, solamente lo que quiero, que haya más unidad, tanto para nuestros hermanos, para toda la población de Firmac, que sé que estamos sufriendo todos. Vamos a dialogar con Omar Fior del Mundo, reconocido juez, hombre del folclore, del ballet Cimarrón, que recorrió el mundo, nos está escuchando desde Cosquín, porque él es uno de los jurados que determinará quiénes serán los ganadores del pre-Cosquín, por lo menos en danza. Omar, buenos días, te estamos saludando desde Firmat, seguramente están viendo en Labor de Boy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy contento, digamos, estamos llegando ya a las instancias finales. Hoy y mañana, justamente son los dos días donde se van a definir los ganadores de este pre-Cosquín, que ha tenido 14 noches realmente desde el punto de vista artístico maravilloso, no nos ha acompañado tanto el tiempo, sobre todo los primeros tres días, que hubo mucha lluvia aquí, pero después, bueno, todo se ha desarrollado muy bien. Hay que decir que seguramente, y esto lo sabés mejor vos que nosotros y tus compañeros de jurado, se definen por detalles estas cuestiones, sobre todo cuando llegan ya los finalistas. Sí, a veces, o sea, influye mucho, digamos, la presentación, tiene que ver absolutamente todo, porque desde el tema musical que eligen, la coreografía, la puesta en escena, el vestuario, los pasos, la comunicación que haya entre ellos, o sea, juegan muchas cosas y, bueno, el que llegó a este instante tiene que sentirse realmente muy orgulloso porque está dentro de los mejores, digamos, que hemos seleccionado en estos días. Omar, ¿qué sensación te causaron las diferentes actuaciones que pudiste vislumbrar a lo largo de estas 14 noches de la 44ª edición del pre-Cosquín? Yo creo, y se lo comenté a gente del jurado, inclusive tengo la posibilidad de estar con la gente de canto, y yo creo que nos hayan elegido como jurado somos unos privilegiados, porque realmente las bondades de nuestra cultura y las bondades que tienen los bailarines y los músicos, los cantantes en distintos lugares del territorio argentino es tan maravilloso que a veces uno se asombra que no sean profesional y que, digamos, el éxito no le haya dado la mano y se lo haya llevado a un lugar que realmente muchos se merecen y que a lo mejor por distintos motivos no han podido llegar, pero realmente el valor que hay en este festival es tan grande que es maravilloso y, bueno, en el caso mío es una responsabilidad muy grande y como siempre, a veces uno trata de ser lo más justo posible, pero también sabemos que aunque algunos no lleguen a ser los ganadores, probablemente puedan seguir una trayectoria y llegar a ser profesionales quizás
en el rubro que se dediquen, porque tienen un talento que es realmente maravilloso. Para ustedes, ¿habrá una sensación de ansiedad y nervios también por terminar de evaluar a los que serán los ganadores? ¿Eso se vive también? Sí, uno, digamos, yo tengo alguna experiencia, te imaginás, hace muchos años que estoy de jurado, entonces la expectativa quizás es más para el concursante que para el jurado en sí. Lo que sí, yo, como siempre, o sea, quiero irme y, como quien dice, apoyar la cabeza en la almohada a la noche y estar tranquilo, que realmente lo que hicimos fue un acto de justicia, que es los ganadores son realmente lo mejor que tuvimos, por eso evaluamos hasta el último detalle para no tener ningún tipo de pensamiento de decir podía haber sido otro. No, y que es realmente porque se lo mereció y porque fue el mejor. Omar, el jurado está dividido por áreas. ¿A vos cuál te tocó formar parte? ¿Cuál eso estás encargado de ver y juzgar? Yo estoy, a mí, digamos, en el mes de octubre, aparte de, vos nombraste el Ballet Cimarrón, que yo tengo un instituto que tengo desde hace ya 40 años, pero también estoy desde hace 4 años como director del Ballet Folclórico Nacional. Entonces, en el mes de octubre, cuando se hizo inclusive el lanzamiento del Precosquín y todo en Buenos Aires, me vinieron a hablar para ser jurado, y yo, si podía de alguna manera acomodar mis tiempos con el ballet y poder estar, y por suerte pude hacerlo, así que por eso estoy acá en el área danza. Hola, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho bien. Queremos agradecerte. Si querés mandar un saludo, están viéndote en Nubes, Labor de Boy, Will Reifirmat, Venado Tuerto. Estamos llegando a una amplia región y aprovechamos que estés para saludarte y sobre todo para darte las gracias de poder darnos un poco de tu tiempo. Mira, por supuesto, el saludo es para toda la región, especialmente para mi gente, la gente de Labor de Boy, que es mi lugar en el mundo, es donde tengo la mayoría de mis amigos, mi familiar y todos los seres queridos. Y por supuesto, la gente de la zona que siempre nos conocemos, nos cruzamos en distintos lugares y que, por suerte, ustedes pueden llegar a cada uno de sus hogares y que, esperemos que para todos que tengan un gran año. Gracias y abrazo. Un abrazo, gracias. Ahí estaba, Omar Feldemondo, prestigioso hombre del Ballet Nacional, hombre que realmente está en otros jurados, en otros eventos de importancia y esta vez, le tocará a vecinos regionales como los firmatenses. Estamos palpitando la final del Precosquín, la 44ª edición, que se definirá entre esta noche y mañana. Hay gente de Firmat, veremos qué sucede. Y hablando de gente de Firmat, esta noche el Rojo ya en unas horas estará partiendo para Santa Fe porque cerrará la primera fase de la Liga Provincial de Clubes. El detalle para el equipo de Manuel Sánchez, que es quien habla con nosotros, es que tendrá a Emiliano Stenta volviendo a las canchas. Ya cerramos el año con la cabeza solo puesta en lo que es la Liga Provincial. Nos pasa que tenemos que hacer una pretemporada en competencia, que no es lo ideal, pero lo que nos toca, porque el año pasado terminamos jugando muchísimos partidos, no lo pudimos hacer y este año en algún momento hay que hacerlo porque después además se cruzan las competencias de vuelta. Así que nada, estamos haciendo una pretemporada lo más dura y para que sea lo más eficiente posible. Y ya pensando en el próximo rival, que es Rivadavia Junior. Un rival duro en un torneo que ahora entra en la mejor parte, porque ya se conocen todos, ahora vienen las revanchas y también por ahí el nivel que hay que retomar después del parate. Sí, nosotros Rivadavia Junior el año pasado nos costó muchísimo, tuvimos 2 partidos allá y acá muy duro, muy parejo, y ellos tienen esa identidad, más allá de que cambiaron algunas fichas importantes, tienen esa identidad, y ya de por sí el torneo es muy duro y muy parejo en todos los equipos, en todas las zonas. Bueno, ¿cómo encararán este año? Ya tienen focalizada la cabeza en este torneo, eso es lo bueno. Y además, jugadores que lo venías castigando físicamente porque jugaban playoff, los tenés como nuevo. ¿Cómo armarás el equipo? ¿La perspectiva es la misma que el cierre del año? Sí, nosotros por suerte estamos ya con los jugadores descansados porque venían con una fatiga y una carga de partido bastante interesante, bastante grande. Pudieron descansar y pudieron arrancar primero con la cabeza puesta en un solo torneo, que es la Liga Provincial, y después con ya el cuerpo dispuesto para ponerse bien y a disposición del equipo. Será cuestión de esperar y dos salidas tienen. Esto es el inicio de año, son 2 juegos de visitantes. Sí, tenemos el cierre de la primera fase con Rivadavia Junior allá y después arrancamos la segunda fase con María Juana allá. Así que esperando en principio mejorar nuestro rendimiento y nuestro juego de visitante, que nuestros juegos de visitante fueron muy malos. Esperar que con Rivadavia y con María Juana por lo menos cambiemos la cara del rendimiento y que eso nos lleve a cambiarla a ver si podemos ganar algunos de visitantes. 30 horas en la capital de la provincia. Ahora, la última pausa. Cuando venimos, placas para cerrar.
Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros y usados. Ventas corporativas. Planes de ahorro. Taller propio. Asistencia técnica y repuestos originales. Hoy es tu oportunidad para llevarte el 0 kilómetro 100% financiado, con cuotas en pesos y sin interés. Solo con tu DNI, cupos limitados. Solicita asesor comercial. Encontranos en Córdoba 998 Firmat, 03465-423-955, 424-220. Italia 301 Corral de Bustos, 03468-422-066. Adelantate al verano y no dejes que el calor te sorprenda. En Petenate Hogar, comprá tu aire acondicionado del 13 al 30 de noviembre y lo empezás a pagar en enero. Aire Filco 2500 frío, con gas ecológico, en 11 cuotas de 859,90. En Petenate Hogar, todo es más fácil. Sucursales en toda la región. Tener todos los días un menú ejecutivo con los mejores sabores argentinos es inigualable. Compartir buenos momentos cada fin de semana con un excelente tenedor libre, elaborado con sabrosos platos y acompañado de un buen espectáculo en vivo, es el plan perfecto. Mientras vos disfrutás, tu coche permanece en nuestro estacionamiento. Las mejores parrilladas, excelentes menús, exquisitos vinos, en el mejor ambiente. Parrilla Restaurante Don René. Bien nuestro. Reservas y delivery al 3465-660909, ruta 33, kilómetro 685. Firmad. Color Plus se renueva. Cuando usted resuelve pintar su casa, necesita asesoramiento, comodidad y tiempo para tomar la decisión que tal inversión merece. En nuestra sucursal, contamos con un living, amplias paletas de colores y un cálido espacio para que usted logre su objetivo. Lo esperamos en Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y nuestro teléfono es 03465-421-712. También puede encontrarnos en www.colorpluspinturerias.com.ar o en nuestra fanpage. Hay una tarjeta que te respalda. Una tarjeta que siempre suma beneficios. Mutualcard. Una tarjeta que se hace fuerte en la región porque es confiable y siempre responde. Mutualcard se acomoda a tus necesidades. 6 cuotas sin interés, todos los días, todos los rubros. Y plan ahora 12 sin interés. Mutualcard es la tarjeta de nuestra región. Totalmente renovado. El Hotel Radio. En Valle Hermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Consulta por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Hotel Radio. Mira si vos también tenés un golpe de suerte. Jugá al Gini 6. Gini 6. Y convertí tu suerte en millones. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Clavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis. Teléfono 03465
421-948. Firmat. Santa Fe. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422-422, 420-201. Pero lo que pasa es que teníamos mucha información y ahora empezamos a compartir. Las placas, a ver qué va a pasar con el clima, qué va a pasar, qué pasó con el mercado de cereales y, por cierto, con los números de la quiniela. Valió la pena la espera y acá está entonces la cotización de cereales y oleaginosas. La soja cerró en baja, 3.120 pesos. El maíz lo hizo estable, 2.000 pesos. El girasol también estable, cerró ayer, 3.470 pesos. El trigo en baja, 1.930 pesos. También en baja el sorgo y cotizó ayer jueves, 1.980 pesos. Atento que a ver si podemos meter la quiniela como esperábamos, no la tenemos todavía, pero era una de las primeras propuestas que teníamos en placa. También queremos saber los datos del tiempo porque se viene un fin de semana. Vamos con la quiniela nacional. Primer lugar el 8.567. Segundo, 9.150. Tercero, el 5.043. Cuarto, 7.377. El quinto lugar para el 5.666. Pasamos ahora a la quiniela provincia de Buenos Aires porque los números de la suerte fueron estos. En el primer lugar llegó el 7.395. Segunda ubicación para el 8.089. Tercero, 1.760. Cuarto, el 1.405. Quinto, 2.659. Ahora lo que sigue es la quiniela provincia de Santa Fe. Muchas gracias, señor director. Primer lugar, 7.519. Segundo, para el 6.571. Tercero, el 4.529. Cuarto, 4.864. Y el quinto, el 1.694. Atento, que lo que queremos saber ahora es... ¿cómo vendrán los datos del tiempo? Lindo fin de semana. El sábado mañana tendremos una mínima de 22, máxima de 34, 10% la probabilidad de lluvias. El domingo también tendremos baja posibilidad de lluvia con una mínima de 21 y una máxima de 33, parcialmente nublado para ir a la pileta. Y arrancamos un lunes a puro calor, máxima 34, mínima 22 grados, soleado a pleno, bajas chances de que llueva, 10%. Martes 23 de mínima, 33 de máxima, con ya una posibilidad de precipitación del 40%, casi seguro que llegan lluvias. Y el miércoles estará parcialmente nublado con una máxima de 34, mínima de 21 y una pequeña chance de lluvias, 20%. Siempre está ahí dando vueltas, rondando la posibilidad de lluvias o chaparrones según el clima de la región y el Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a ir, pero antes siempre tenés algo para decirme, Santi, algún cumpleaños o alguna recomendación. Recomendación, pasá por Supermercados Beltrán, que permanentemente renueva las ofertas para vos. Mirá qué productos y escuchá qué precios. Agenda, anota. Vino, viñas de Balbo, blanco, tinto, 1.250 centímetros cúbicos, 24 pesos con 90. Además, jugo tan en sobrecitos, 3 pesos con 25. Arroz, hacendado, largo, fino, por un kilogramo, 9 pesos con 90. Supermercados Beltrán tiene 3 sucursales en Firmat, una en Vigán y otra en Alcorta. Supermercados Beltrán, un supermercado pensado para vos. Nos vamos. El lunes estaremos ya con las novedades de cómo le fue al ballet de la ciudad de Firmat, que compone también con gente de Villa Cañas, para saber si ganaron o no ganaron. Y si no ganaron, estaremos recibiéndolo de igual manera, con el mismo empeño, con las mismas ganas y las mismas felicitaciones. Y si ganan, por supuesto, serán también felicitados. ¿Nos vamos? Nos vamos. Éxito para ellos, éxito para todos ustedes. Buen fin de semana. We'll be right back.